El desapego duele, duele mucho, duele porque hay que soltar lo que amas, dejarlo ir, o eso creemos. Pero ese dolor es mental, no es dolor, es sufrimiento. Lo que nos hace sufrir es el miedo alimentado por el ego, por la creencia arraigada de la posible pérdida de una posesión que no existe, que no es real. Ya que no podemos poseer a alguien que no es nuestro, que nunca lo fue y que nunca lo será. No nos pertenecen nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestra pareja, ni siquiera nos pertenecen nuestros hijos. Son seres libres e independientes, con su propio camino por recorrer, al igual que nosotros. Por eso no hay que subyugar la felicidad de unos hacia los otros. Si no eres feliz por ti mismo, no lo serás con nadie. El apego es el controlador de todos los tiempos, el que te ancla en un presente ausente. Sin embargo, el desapego te mantiene en el aquí y el ahora. Es soltar al otro sabiendo que pase lo que pase, todo es perfecto. Y sí, puede que eso nos duela mucho. Porque hasta ahora solo nos enseñaron que éramos alguien si teníamos posesiones de todo tipo. Pero se olvidaron de decirnos que cuanto más poseemos, más esclavos nos volvemos. De nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula. Por eso creo con firmeza que la independencia afectiva es el mayor regalo que puedes hacerte a ti y a tus seres amados, y cuando lo logras, entonces y solo entonces puedes gritar al universo que por fin has alcanzado la verdadera y plena libertad. Una vez que empiezas a avanzar hacia el desapego, ya no existe camino de retorno. El desapego es desprenderse de las cosas con facilidad, sabiendo que nada sale de mi vida si no es sustituido por algo mejor, y eso genera abundancia.